Hola, molt bona tarda a tots. Benvinguts a la taula de diàleg de salut. Ens fa molta il·lusió des de Llavors pel Canvi que estigueu aquí i que agraïm moltíssim a tots els ponents, totes les persones que han vingut avui des de diferents llocs. Vamos a empezar con Paco Barnosell, que es neurólogo, él es médico. Él trabajó durante 25 años en el Hospital Clínico de Barcelona. Es autor del libro Entre dos aguas, de la editorial Luciérnaga, que es muy conocido. Creador de la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores y también del simposium que lleva el mismo nombre. Gemma Llop, ella estudió naturopatía y medicina tradicional china, entre otros, porque es una persona con diferentes inquietudes y con estudios muy completos. Ha creado un sistema propio de terapia vibracional, el método Melkur. Trabaja con bioresonancia y a través de su fundación, de la Fundación Melkur, trabajan frecuencias de la personalidad humana, tratamientos antidolor, cromoterapia, entre otros. Esto es un extracto. Esencias florales, silicio orgánico ionocinesi, cristaloterapia, naturopatía, dietética y nutrición, iridiología, entre otros. También han creado un espacio que se llama Agora Melkur, que es un espacio de actividades, conferencias, cursos y otras propuestas. Josep Pàmies, él es horticultor, es muy conocido también Josep, defensor desde hace muchos años del cultivo ecológico y de las plantas con propiedades medicinales, como la stevia, sobre todo se le conoce por el pagés de la stevia, ¿no? Sobre todo, o el donzell. Es fundador de la asociación Dolça Revolució en Balaguer, en la provincia de Lleida, y hay diferentes delegaciones en otros puntos de Cataluña. Y creo que del sur también, ¿verdad? ¿O del sur? También. Autor del libro Una dulce revolución, que es reciente, y realiza charlas, conferencias en diferentes puntos para divulgar las propiedades y el uso adecuado de las plantas y otros remedios tradicionales. Eva Julián, ella es música, es compositora, etnomusicóloga, diseñadora de ambientaciones sonoras, terapéuticas, sonidista especializada en bioacústica y en la aplicación terapéutica de sonidos naturales, investiga y realiza grabaciones por diferentes lugares del mundo, diseñando y personalizando ambientes sonoros terapéuticos para hospitales, centros médicos especializados, para personas en procesos vitales y para colectivos con necesidades específicas. Y no menos importante, Pedro Ródanas, médico naturista, miembro fundador de la revista Integral, de la Asociación Española de Médicos, se me va el catalán, perdón, médicos naturistas y de la revista Natura Mediatrix. Colaborador habitual de las revistas Cuerpo Mente, Integral y Cuina Vegetariana. Desde 1998, perdón, presidente de la sección colegial de médicos naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Autor de los libros La medicina a través de otro ángulo, El médico naturista opina y Descubrir el cochayuyo. Fundador de Integral Centro Médico y de Salud, entre otras muchas cosas. Pero a mí me interesa más, después de esta breve reseña, que ellos mismos expliquen lo que a ellos les nazca, lo que ellos quieran y que también explican sus proyectos, porque en definitiva esto es un espacio de compartir de entre muchas personas que están con proyectos muy interesantes y que detrás de todo su trabajo hay muchísima dedicación, muchísima ilusión, muchísimos años y muchísima sabiduría. Bueno, todo el mundo tiene inquietudes por intentar, bueno, descubrir qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, cuál es nuestro futuro, ¿eh?
Todos necesitamos dar un sentido a la vida, una filosofía de vida, y esto es lo que, por suerte, yo desde pequeño, al haber nacido en una familia naturista, pues lo he tenido de alguna forma resuelto. Siempre he sentido y he compartido lo que es la filosofía naturista, que se puede definir esa idea que es transversal en todas las culturas ancestrales, de que nosotros y lo que nos rodea somos la misma cosa, que formamos parte de la naturaleza, que el ser humano en realidad es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Lo cual esto nos implica saber que cuanto más cuidamos lo que nos rodea, en realidad es la base de todas las religiones, ¿no?, que dicen al prójimo como a ti mismo. Si interpretamos al prójimo como todo lo que nos rodea, personas, animales, medio ambiente, etc., esto sería el resultado de una filosofía que nos lleva a respetar o a usar la no violencia con todo lo que nos envuelve. Que eso a la práctica pues, se aplica, pues, si miramos al medio ambiente, pues, con el respeto al medio ambiente, o sea, al río, la contaminación, evitar la contaminación, es lo que hoy en día se llama ecología. Si eso lo enfocamos, por ejemplo, a la alimentación, consiste en alimentarse intentando quitar ningún tipo de vida, sería ir hacia una dieta vegetariana. Si lo relacionamos con la agricultura, sería una agricultura que respete la vida que hay en la tierra en lugar de consumirla y agotarla, y de ir con el propio ritmo de la naturaleza. Si es en la economía, pues una economía, digamos, que gaste lo mínimo y que reutilice lo máximo. Hay cosas que han funcionado. Por la revista Integral, en el año 78, empezamos a publicar artículos sobre homeopatía, acupuntura, medio ambiente, salud, ecología. En el año... A partir de la revista, publicamos monográficos como... Bueno, yo recuerdo El sol para todos, que era un monográfico de energías alternativas. Recuerdo Vivir en el campo, un retorno al contacto con la naturaleza, Vivir en comunidad, y libros como La dieta ecológica. O sea, era una serie de... Eso estoy hablando de los años 80, por decirlo de alguna manera. Hicimos una biblioteca verde en la cual seleccionamos las publicaciones tanto relacionadas con temas de salud desde el punto de vista físico como emocional o psicológico, lo que se llamaba la nueva era en esa época, ¿no? Y la poníamos a disposición de la gente que le interesaba. A partir de ese momento, en el año 1990, con otros compañeros iniciamos un proyecto que se llamaba Fundación Imagina, que tenía cuatro patas. Una de ellas se llamaba Terra, que la idea era poner en contacto todos los agricultores que hacían producción ecológica y todos los consumidores que la consumían, para garantizar la producción de los productores y para conseguir precios más baratos. En ese proyecto había muchas personas. No se llegó a consolidar esa rama del proyecto. Había otra rama que se llamaba Populus, que era diseñar un poblado alternativo desde el punto de vista energético, de construcción, de organización, de docencia, de formación, de cómo se regulaba. Tampoco, o sea, se trabajó sobre el tema, pero no se llegó a término. Y luego hubo dos proyectos que acabaron realizándose de forma diferente. Uno que se llamaba Logos, y otro se llamaba IGEA. IGEA era un proyecto de hacer una clínica de medicina integrativa y de hacer una especie de mutua, una red de servicios sanitarios alternativos. En 1992 pusimos en marcha Integral Centramedic, hay servicios de salud integral, que era una mutua que daba servicios. Era la primera mutua que premiaba a los que estaban sanos, porque si os fijáis las mutuas, solo uno se beneficia cuando está enfermo, cuando está sano no se beneficia. En esa mutua lo que hacíamos es que las personas habían descuentos en restaurantes vegetarianos de un 15%, en tiendas de productos ecológicos, que las diferenciamos de las tiendas de dietética convencional, que había un 10%, en casas de reposo, en balnearios, en gimnasios, en revistas especializadas en salud. Es decir, era la idea de que la gente potenciara, o sea, su salud, amortizando su cuota utilizando estos servicios. Y por otro lado tenían el servicio de medicina naturista, de homeopatía, de acupuntura, de psicología, etcétera, por profesionales que habíamos contrastado que tenían más de 5 años de experiencia. Fue una red de 300 servicios en toda Cataluña que duró un año, duró solo un año. Quizás estamos en el año 92. La idea era que con las cuotas pudiéramos pagar a los profesionales,
porque los descuentos en los centros los asumía cada centro, y lo que ocurrió es que la persona solo se apuntaba en la mutua cuando tenía que ir al profesional, ¿eh? Y por lo tanto no había fondos para mantener esto. Bueno, en fin, es un proyecto que fracasó. Y luego, en el año 2001, pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Universidad Verda, ¿eh? Ese proyecto era un proyecto de... estábamos haciendo algunas formaciones de posgrados y demás de medicina naturista, agricultura ecológica. Decidimos por qué no podíamos hacer un proyecto en que estuviera la universidad implicada y podíamos ofrecer esta formación a profesionales y a personas de la calle, dando una información más, digamos, más de divulgación. Estuvo ese proyecto encima de la mesa del rector de la Universidad de Barcelona. Habíamos llegado a un acuerdo, teníamos más de 10.000 horas de docencia, con proyectos desde bioconstrucción, agricultura ecológica, de salud, de economía alternativa, etc. Y al final, entendemos que por presiones, el rector, que se había comprometido a firmar ese proyecto, no lo realizó. Bueno, quizás me estoy enrollando un poco, pero estoy explicando experiencias que creo que pueden ser útiles. Volviendo a la formación, yo os diré que en el año 1985-82 fundamos la revista Natura Medicatrix, una revista para profesionales de la salud. Las personas que hicimos este proyecto, en el año 85, bueno, realizamos las primeras jornadas de medicina alternativa, que hablábamos ya pues, de todas las terapias que se están hablando hoy en día. Y después de estas jornadas, iniciamos unos cursos. No sé si sabéis que todos los años los estudiantes de medicina hacen una reunión internacional, que se reúnen en un país. En el año 93 se reunieron en Kiel, en Alemania. Y los estudiantes de medicina de España tenían que escoger el tema. Y escogieron el tema de las medicinas alternativas. Es decir, que en el año 93 todos los estudiantes de medicina de todo el mundo se reunieron y llegaron a la conclusión que querían una asignatura dentro de la carrera de medicina que tratara las medicinas no convencionales o las medicinas alternativas. Eso se llevó a la Facultad de Medicina el año siguiente de Barcelona y se aprobó hacer, no una asignatura, pero sí unos cursos de introducción de homeopatía, medicina tradicional china y medicina naturista para estudiantes de medicina de segundo ciclo. Durante 7 años estuve coordinando estos cursos. Y ahí hablamos de cómo se podían complementar las dos medicinas, las medicinas convencionales y las no convencionales. Estoy hablando del año 93-94. A partir del año 95 empezamos a hacer una formación para médicos y profesionales de la sanidad, y esto se mantuvo hasta el año 2005 o así. Los 3 últimos años hemos estado haciendo estamos haciendo un curso de medicina y enfermería naturista que detrás está el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, la Universidad Autónoma y la Universidad Central. Y estamos formando, llevamos ya 3 ediciones, médicos y enfermeras, con un criterio naturista y conociendo las medicinas alternativas. Y son personas y profesionales que luego las van a aplicar en su práctica diaria, aunque no las pueden realizar de forma directa, pero sí en sus espacios, o con permiso, con tolerancia, como hay algunos compañeros que hacen medicina turista dentro del CAP, con tolerancia de su jefe, ¿no? De responsable de área. Y para acabar ya diré, actualmente en este momento, aparte por llevar la dirección médica a estos másters, estoy trabajando en Integral Centramedic, que es la consulta que es fruto de la revista Integral, que empezó en 1985, o sea, el año que viene vamos a hacer 30 años, somos un equipo de unos 19 profesionales, homeópatas, acupuntores, psicólogos, etcétera, que hacemos una vez al mes encuentros, mesas redondas para intercambiar nuestros conocimientos y nuestras prácticas. Y luego, al margen de esta actividad médica, yo ahí practico la medicina turista, que es una medicina básicamente que considero educacional. Es decir, revisamos los hábitos de las personas para que replanteen su forma de vida y puedan corregir y, bueno, ir un poco a la base del problema y no simplemente quedar en tratamientos sintomáticos. Y intentamos complementar nuestros conocimientos, digamos, de la medicina convencional con la medicina no complementaria. Y por último, desde hace unos meses estoy en un proyecto que se llama Reset Life, Reiniciar la Vida,
que es un proyecto vivencial para intentar transmitir de forma activa mensajes de cómo saber en un momento determinado pararnos, reflexionar sobre la vida que estamos llevando, depurar, limpiar y reiniciar de nuevo nuestro proyecto vital con un sentido que nos pueda hacernos sentir que somos útiles y que de alguna manera estamos contribuyendo más a la solución que al problema del planeta donde estamos viviendo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, para presentarme, lo que os puedo decir es que llevo más de 20 bastantes años trabajando en la naturaleza, observando cómo los campos vibratorios que emite el entorno han ido modificaban con mi presencia y con mis estados de ánimo. Y como mis estados de ánimo y yo cambiaba a medida que la naturaleza iba modificando sus campos vibratorios. Esto fue una observación inicialmente y poco a poco pues, me empezó a apasionar. Mis procesos personales han sido curados directamente por los campos vibratorios de la naturaleza, en plena naturaleza, y poco a poco pues, me fui haciendo con material de medición especializado y fui observando que las sensaciones que yo tenía eran reales y que podía observar en mapas en tres dimensiones cómo la naturaleza emite campos vibratorios personalizados ante la presencia de cada uno de nosotros y practica algo así como una microcirugía vibratoria con muchísima intención, mostrando muchísima inteligencia y afectando directamente no solamente a la situación actual, sino al motivo por el cual se está produciendo. Poco a poco, todas las grabaciones que realizaba, que no son grabaciones realizadas de cualquier manera, sino que son grabadas en lugares limpios, en lugares donde pasas el suficientemente tiempo para que la naturaleza te reconozca y donde tú puedes solicitar esta autorización para grabar y para que ella te escuche y empiece a manifestar su campo vibratorio especial para ti. Estas grabaciones, con los años he ido observando que cuando las aplicaba en situaciones parecidas, pues funcionaban. Y funcionaban. Y entonces, actualmente, llevo ya bastantes años, algo así como 8 años aplicándolo directamente con pacientes, en clínica y en veterinaria también, y vemos cómo en plazos de 10 minutos se pueden transformar estados emocionales, reconducir estados emocionales, sin necesidad ni siquiera de que la persona escuche. Porque no funciona por el oído. El sonido que emite la naturaleza no entra por el oído, entra por algo así como el campo biomagnético, interactúa. Es como si el gran maestro hablase a través de pájaros, grillos, insectos, flores, árboles, e interactúa con nosotros. Actualmente estoy trabajando a través de un portal que se llama sonidoyvida.com y en mes de septiembre se inicia la creación de un centro de investigación en bioacústica médica especializado exclusivamente en campos vibratorios naturales aplicados al bienestar y a la salud. Buenas tardes. Yo la verdad no sé ni por qué estoy aquí, no aquí en concreto, sino porque estoy metido en estos líos que últimamente estoy. Cuando he partido de una agricultura apasionada, convencional, con herbicidas, insecticidas, hormonas, partiendo de una realidad de la que ahora estoy criticando, pues ahora entiendo que no puede ser radical con los que están en el mismo lugar donde yo estaba hace 15 años, ¿no? Y ahora entiendo el porqué estas personas y otras que hace años ya nos decían es que la agricultura ecológica, el respeto a la naturaleza es el único camino. Lo he entendido muy tarde, pero es que ahora parece como aquello de Poll Resucitat, en catalán sí que os lo digo, Poll Resucitat, y que perdós, ¿no?
Claro, cuando te has sentido tan engañado durante tantos años por eso que era la verdad de la Revolución Verde, para ellos, es verdad. Entonces, cuando te rebotas y crees que tienes que aprovechar el tiempo que te queda para recuperar ese tiempo perdido, no hay nunca tiempo perdido, ¿no? Porque al fin y al cabo son experiencias que has vivido, que te marcan. No me arrepiento nada de lo que he hecho, porque creo que es una enseñanza, como siempre se dice ahora en estos momentos, de que si fue así, debió ser por algo, ¿no? Y ahora pues estoy en esta historia, ¿no? En esta historia creo que, bueno, pues por el hecho de rehacer errores, pues también te da un valor. Y ahora pues estamos en este intento de concienciar a la sociedad de que, bueno, vamos a ver, ¿por qué toleramos que los alimentos ecológicos que producimos aquí se vayan a Alemania? No se consuman aquí. ¿Es que somos tontos o qué? El hipérico, esa flor maravillosa que ahora, mañana por la noche hay que recolectar, la recolectamos para que los alemanes, cuando tienen depresiones, se traten con ella, y ellos nos mandan el diazepam y el tranquimacín y todas esas porquerías. ¿Estamos tontos o qué? ¿Eh? ¿O aún seguimos permitiendo que se fabrique DDT en Monzón, Huesca, y nosotros aquí lo tenemos prohibido para utilizar, porque es cancerígeno, por no sé cuántas cosas, pero se tiene que enviar a África para curar la malaria, para matar el bicho, cuando es mentira? Lo que hacen es intoxicarlos, es matarlos como nos ha matado a nosotros, ¿no? Nicolás Olea, la Universidad de Granada, ese médico extraordinario que investiga, aún las mujeres que están pariendo hoy, aún en sus placentas está saliendo el DDT de hace 30 años. ¿Qué bien le puede hacer a ese niño 9 meses dentro de una placenta con DDT? Por eso mismos asesinos están produciendo aún DDT, Monzón, Monsanto, para enviarlo a África, a otros países donde no hay ninguna regulación. Y nosotros lo toleramos, ¿no? Toleramos que el río de allí se ha contaminado por estas porquerías y mueran los peces. Y no pasa nada, alguna pequeña denuncia y no pasa nada. Que tengamos una ministra de Agricultura y Medio Ambiente, que es una persona que ha estado 10 años al frente de Fertiberia, contaminado con radiaciones nucleares, todos aquellos valles, aquellos ríos, el río de allí de Huelva, ¿no? Y se tenga las narices de decir que va a ser la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Con sentencia en firme del Tribunal Supremo, de que esa señorita, esa señora, fue partícipe de esta barbaridad de contaminar con estos fosfoyesos, de donde salen abonos contaminados radioactivos, que luego contaminan radioactivamente los campos. O los de Flix, de Alquimia, que con sus abonos químicos y sus fosfatos bicálcicos, que luego van a los potitos bledines de los niños, o a los piensos de los cerdos para que no se rompan sus huesos, en ese crecimiento rápido acelerado que se les provoca, necesitan fosfato bicálcico. Pero los niños bebés también, que queremos que crezcan rapidicos, bien hinchadicos, ahora no tanto, también fosfato bicálcico con polonio 210, 10 veces más cantidad que lo que permite la Unión Europea. Pero eso lo enterraron hace muchos años, porque cuando un gran periodista, Pep Ross, dijo, le permitieron un 30 minutos... en la TV3, la gran televisión de Cataluña, le permitieron decir de que la contaminación con nuclear del río Ebro no bajaba de Ascó, bajaba de Erquimia, de Flix, y lo demostró. Pero luego pensó, voy a hacer otros 30 minutos de ver qué es lo que sale de esta empresa y a dónde va, porque seguro que lo que sale de esta empresa también tiene contaminación de polonio 210, que es este producto radioactivo tan potente que mató a 6 espías rusos, ¿os acordáis?, en Londres, ¿no? Bueno, pues cuando haya las pruebas reales de que el fosfato bicálcico con lo que se dan alimenta a los niños y los cerdos y los terneros, y estos abonos que salen de allí salen con 10 veces más de polonio 210 del que la autoriza la Unión Europea, TV3 le dijo, esto no va a salir, señor, porque va a provocar alarma social. Pues lo voy a publicar en algún otro medio. Si lo publicas, vas a ser expulsado de TV3. Y así fue. Publicó ese reportaje en la revista El Temps, en Cataluña, y fue expulsado de TV3, nuestra gran televisión pública de Cataluña, la mejor de España, seguramente, porque las demás también son basura, ¿eh? Hace poco, una entrevista a una periodista. Hace poco una periodista, no voy a decir su nombre, seguramente que al final también tendrá repercusiones, pero cada uno tiene que aceptar
lo que hace, ¿no? Me hace una entrevista en motivo del libro, Dulce Revolución, toda su historia, bueno, encantada, ha sido una entrevista preciosa. La vamos a dar antes del telediario, en Noticias, el programa de entrevistas, cabo de 15 días. Lo siento, pero me la han censurado, no sé qué hacer, a ver si puede colar así. Cabo de 15 días me llama, lo siento, Josep, casi llorando, no vamos a pasarla, la han censurado del todo. ¿Y por qué? Pues porque decías cosas que no interesan a la publicidad que se da por TV3, claro, Televisión también se mantiene, nombras marcas, no sabía ni por dónde recortar. Pues señores, la censura también la tenemos en nuestra gran televisión pública, y allí están nuestros políticos en este, ¿cómo se llama eso?, control televisivo, donde no dicen nada, ni los de izquierdas, ni los alternativos, ni nada, que también están allí dentro, callan todos como, no me digáis decir el nombre, ¿no? Todos allí comiendo del mismo comedero, pero nadie sale del redil, porque allí es donde tienen la comida de cada día. Yo creo que hay que empezar a desobedecer, y eso es lo que plantea la Dulce Revolución, desobediencia en las pequeñas cosas, y desobediencia, si conviene, en las grandes cosas. Pero para tener confianza en nosotros, vamos a desobedecer las pequeñas cosas de cada día. Si nos dicen blanco, nosotros negro, como los niños. Porque normalmente, seguro que vamos a acertar, ¿eh? Porque las leyes no las hace el pueblo, ¿eh? Aunque lo apoyamos a los diputados, las leyes las hacen los grandes, la gran economía que están por arriba. Por eso, que si en la ley del etiquetaje dije no puedes etiquetar tus plantas medicinales, vamos a etiquetarlas, porque vamos a permitir que etiqueten un danacol con un fitosterol y digan que va bien por el colesterol, y ese fitosterol de una planta no se puede etiquetar con sus propiedades. Por las narices, tíos, yo voy a etiquetar. Y vamos a hacerlo todos. Tú no puedes beber de eso, pues voy a beber. No bebas agua de mar que te vas a morir. Esto os acordáis que hacía años, ¿no? Ahora ya se vende en los supermercados, ya es negocio. El capitalismo verde viene, ¿eh? Ojo, cuidado, que ahora se van a aprovechar de todas las ideas, ¿eh, Pedro? De todas. No se van a dejar escapar nada. Saben que la gente está cambiando, que quiere verde, que quiere ecología. Vamos también a vivir de ello. Ahora venden el agua de mar. Por eso, señores, que vamos a ponerlos bien puestos. Y aquí no pasa nada, ¿eh? Vamos a empezar la semana que viene la instalación de 15 kilovatios de placas solares, sin el permiso del gobierno, sin el permiso de Endesa, que les den por saco ya, tíos, ya, a ver, que venga, tío, ya, a tomar por saco. Y lo vamos a hacer público. Todos podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos una empresa con 20 personas, con capital social, a ver si lo vamos a perder todo. No tengáis miedo, no vais a perder nada. Quien tiene miedo cuando te revela son ellos, la otra parte. Y si pasa algo, el universo proveerá, ¿vale? Pero si hacéis pequeñas desobediencias, no os va a llegar muy lejos. Mira, el otro día, el multireferéndum, que se planteaba la democracia directa, porque no quisieron plegar la mesa para que la gente pudiera votar libremente, ayer, aquí en Vic, fue el primer juicio, condenados por desobediencia a la autoridad. 50 euros de multa. Bueno, pues hay que afrontar esas desobediencias, 50, 100 y 200 y 1000. Porque si son muchos no los vamos a pagar, porque no los tengo, ya está. Desobediencia, no inventamos nada. Gandhi y Santo Tomás de Aquino, año 13, siglo 13, ya lo decían. Todo lo que va en contra de las leyes naturales, las leyes divinas, hay que incumplirlas. Así que adelante, compañeros, que no pasa nada, ¿vale? Mi historia empezó hace 34 años... con una experiencia interior que fue, diríamos, cambió radicalmente mi vida. Mi mundo no era el mundo de la medicina en aquel momento, era otro. Y entonces aquello sucedió y transformó, yo quiero decir que trastocó completamente mi persona de allí en adelante. ¿Qué me pasó? Me pasó que yo empecé con el compromiso de convertirme en aquello en lo que me había, hablo como José Manuel, iluminado. Entonces me di cuenta que aquella transformación en sí misma implicaba algo, algo costosísimo, que era aplicar algo que comprendes en una fase de tu existencia y hacer que aquello llegue a ser realidad en tu día a día, en tu momento a momento. Me encontré que con mis perjuicios anteriores
me daba vergüenza poder decir en público, por ejemplo, que mi persona había tenido contactos con, y tenía contactos con realidades que no estaban en mis libros, ni en los libros, ni en las conversaciones de las personas con las que yo me relacionaba en aquel momento. Sentí vergüenza. Sentí, diríamos, una especie de descreimiento personal encima de mí misma al poderme plantear, hablar de esto en público, y desde luego me di cuenta que me faltaban palabras. Entonces, en aquel momento, empecé mi formación en lo que están diciendo en medicina china, en naturopatía, para adquirir palabras. Adquirir palabras con las que poder hablar de algo que mi mente comprendía, pero que mi lenguaje no podía expresar por falta de códigos. Y ahí empezó un camino de 9 años, y a partir del año 89 empecé con mis acreditaciones en la mano, diríamos, a trabajar de aquellas acreditaciones, negándome a mí misma y al resto que hubiera algo más ahí dentro. Yo me acuerdo que me iba al cuarto de baño a visualizar a las personas, decía que me lavaba las manos porque me daba vergüenza. Este proceso lo viví profundamente, y ahora que lo veo me doy cuenta qué es lo que me pasó, qué es lo que pasa. Y al decir esto, puedo decir qué es lo que hacemos con el método Melkur, que apareció en el año 2000 y del que estamos trabajando hasta ahora. ¿Qué ocurre? Por cierto, que estoy trabajando en el método 2000 desde ahí, en el método Melkur desde el año 2000, con el mismo equipo de personas, con amigas, con las cuales somos ya casi una, o somos más que una familia, ¿no? Ha sido todos estos años y antes de estos 15 años algo común de aprendizaje mutuo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que yo, aún teniendo la comprensión que me traspasaba a mí misma de que las cuestiones tienen una dimensión distinta de las que aparecen, aún teniendo un conocimiento teórico de que realmente otras personas, otras culturas han entendido eso, cómo puede ser que yo hubiera tenido aquella resistencia a hacer aquel cambio en mí misma y aplicar aquel cambio de una manera natural al mundo donde me encontraba? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría conmigo? Claro, yo he llegado ahí a una conclusión que es como una verdad de perogrullo, pero bueno, la tengo que decir igualmente, ¿no? El ser humano es una experiencia que está en continua evolución siempre. No ha llegado nunca a ninguna parte, va siempre progresando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que no tiene, como tiene un animal, una estructura en donde le dé descanso, ¿no? Un animal, a mí me fascina la historia de las ovejas, que cuando saben que tiene que venir el lobo, dicen que los ojos se les quedan vidriosos, generan como una especie de grasa en el hocico y se entregan a la muerte. Tiene su vida y su estructura que depende de algo interno que no ejerce voluntad sobre ellas. Ellas no tienen que alterar eso. Están conectadas con algo que es esencial, que las domina a ellas. ¿Qué pasa con la mente humana hasta este momento? Pasa que aquello que hacen las ovejas en relación a su instinto, la mente humana no puede hacerlo, porque se observa cómo es que hay muerte, cómo es que hay depredadores, qué está pasando. Entonces ha generado algo que le ha dado la respuesta, la seguridad que de alguna parte, de algún sitio, había una confianza absoluta que aquello que se producía tenía un sentido. Y reposando en el sentido han podido contemplar la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando la mente evoluciona y evoluciona y evoluciona? En aquel momento uno se plantea si es cierto aquel sentido. Y el momento que uno se plantea si es cierto aquel sentido, como que la energía
sigue el pensamiento, aquel sentido deja de ser cierto. Cuando uno quiere comprobar que realmente la vida fluye de una manera mágica y quiere ver los resultados, a que los resultados le confirman que está equivocado. Y como más lo quiere investigar, más le confirman los resultados que él está lo cierto y que realmente lo que ocurre es, diríamos, algo en donde la persona no tiene ninguna defensión. Y evidentemente, como la energía sigue el pensamiento, eso se hace una realidad. Una realidad, diríamos, avalada por la experiencia y, por lo tanto, situada en nuestras mentes desde hace siglos. Claro, si yo, por ejemplo, quiero y entiendo en un momento determinado que soy una entidad que estoy sujeta al azar, un azar peligroso, sumamente peligroso, que puede atacarme en cualquier momento. Y además, aunque yo quiera pensar que hay algo o alguien que me indicará, esto es lo que humanamente hemos hecho antes, que me indicará el camino, yo sé por experiencia mía y de muchos otros humanos que, no, que a la hora de la verdad, ¿no?, es aquel del chiste, bueno, ¿hay alguien más? ¿No? Uno que iba, bueno. Entonces, realmente, sí, sí, Dios, ¿y qué más? ¿No? Que hay una colchoneta o algo aquí que me pueda a mí cubrir, porque realmente yo sé por experiencia que si me ocurre cualquier cosa, yo tendré que habérmelas conmigo misma, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo puedo vivir con un patrón de conciencia que me avala realmente el miedo? ¿Y qué me pasa actualmente? ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué me están diciendo a mí? Me están diciendo que no, la vida es de otra manera, pero mi patrón de conciencia me avala el miedo porque yo sé, pero experiencia mía y de otros, que tengo razón. ¿Y cómo puedo ir contra de mi razón? Y entonces mi mente se bloquea y se bloquea y se bloquea. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre cuando hago cualquier cosa que me pueda llevar a una felicidad momentánea, mi felicidad, en aquel momento lo es, pero como mi patrón mental no se ha transformado con aquella felicidad, entonces yo, aquello me da aire para poder continuar viviendo y llegar a otro punto de otra felicidad que se desaparecerá también, y ahí iré generando una retroalimentación constante de situaciones que me aliviarán, pero que en realidad no me van a transformar. Porque aunque yo quiera que me transformen, no me pueden transformar, porque mi cuerpo, mi biología, tiene la experiencia de que aquello no es cierto. Entonces mi mente va por una parte y mi biología va por otra parte. ¿Qué pretendemos nosotros con el método Mulcur? Pretendemos que la persona llegue a un estado, conecte con algo que mueva su biología y la conjunte con su criterio, que llegue a una síntesis de algo que solamente se puede experimentar, pero que no se puede explicar, en donde la persona puede entrar en un estado de inseguridad permanente, que al mismo tiempo esta inseguridad permanente sea la propia dinámica de la vida. No sé si tengo talento para explicar eso. Sé que lo que quiero decir, pero entiendo que es complicado, ¿no?, de poderlo explicar. Entonces, la dinámica de la vida sería este reposo, en este movimiento que genera, diríamos, un estado de inseguridad, inseguridad que me da descanso en mi propia evolución. ¿Qué ocurre? Que entonces, si en este punto yo puedo reposar, cuando yo tengo una enfermedad, la enfermedad es algo secundario a mí. Estará, evolucionará, se transformará y se convertirá en otra cosa como todo. Porque yo no puedo ser la misma persona ahora que hace 5 minutos. ¿Qué nos ocurre con las personas que tratamos con métodos vibracionales de información? Nos ocurre que, no, que, claro, cuando estos métodos de vibración quieren ser
diríamos, controlados por métodos estáticos fallan siempre. Si yo ahora, por ejemplo, me hago un diagnóstico vibracional, tendré una realidad. Si me lo hago dentro de un día, tendré otra realidad. Entonces, la mente aquella que me quiere enganchar en el sistema tradicional de las creencias, me dirá, esto no sirve, en cuanto ahora dice una cosa y después dice otra, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos que precisamente esta es la cosa. Precisamente este es el quid de la cuestión. Nosotros éramos algo transformable continuamente. Y por lo tanto, efectivamente, ayer estábamos en un estado y hoy estamos en otro. Con lo cual, la situación transformable es la situación misma. Entonces, ahí, a este estado, vamos. Con lo cual, claro, mi interés es explicarles qué hacemos, no cómo lo hacemos. Porque el cómo lo hacemos, cada parte que tiene su complejidad, cómo lo hacemos es secundario aquí. Es entender el proceso mismo del movimiento y el proceso mismo del cambio, y que si esto lo asimilamos o entendemos en nosotros, a partir de ahí, la enfermedad, cualquier cosa, será aquello que tenemos la oportunidad de ver, aquello que estaba cerrado en nuestro patrón interior, que delante, se pone delante durante un tiempo, y que si lo atravesamos se traducirá en aquel contacto íntimo que podría darnos, posiblemente nos dará, si sabemos utilizarla, este punto que hablo yo de impermanencia. Bien, es lo que hay, es como he podido sacarlo. Gracias. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Gracias Lola y Martí por la maravillosa organización de este congreso. Soy el doctor Paco Barnosey. Menuda tarea difícil me habéis dejado, el último. Con tan insignes oradores, alguno un poco más sutil que otro, pero las verdades se dicen como templos. Mi parte, que es la parte quizá más médica, la visión más médica, os voy a explicar un poco cómo aterricé de una manera, como ha dicho Josep, pues así, no sé cómo, ¿no? Vam caure del cel, no sabem com. Y a raíz de unos viajes que tuve la oportunidad de hacer con unas ONGs, pude trabajar con chamanes y curanderos y todo, gente de todo tipo de medicina. Para un médico clásico como yo, pues fue muy difícil. Muy difícil asumir, cuando estás acostumbrado a pedir un montón de pruebas, pues de pronto te ves una persona que empieza a mover manos y hace cosas, pues con plantas o no, y que algunos de estos pacientes, algunos, pues mejoraban o inclusive se curaban. Se te caen todos los esquemas, pedirías pruebas, no os digo los nombres, es igual cualquier tipo de prueba, y esto con el tiempo pues ha llevado a construir ese libro y un blog que hice, que sigue siendo un éxito porque hay cientos de miles de personas que siguen entrando a un blog médico que ni que fuera un partido de fútbol, pero cientos de miles son casi 300.000 personas. Esto abocó a la publicación del libro y el libro pues vinieron pues como aquí, casi 400 personas. Y yo pensé, esto no es normal que vengan a escuchar de tanta gente, porque el título que se llama La experiencia de un médico con las terapias alternativas, y ahí desgrano lo que me ocurrió en un montón de años, todos los pasajes sumamente extraños que han ido ocurriendo, y te hacen ver la medicina desde otro ángulo, un ángulo mucho más humano. Ahora veo que me ha abierto las puertas a otra visión mucho más amplia, tan amplia, tan amplia, tan amplia, que claro, me van enviando emails de todos lados pensando pues que yo estoy en un lugar que no sé si estoy o no, pero como tú, ya no sé dónde estoy. ¿Qué ha significado esto? Pues parece como si te van empujando por detrás, ¿no? En la vida llegas a filosofar más de lo que quizá pues, me tocaba como médico. Soy neurólogo, rehabilitador y neurofisiólogo. Me dedico a hacer pruebas de diagnóstico neuromuscular con máquinas raras, ordenadores, cables, agujas. Todo lo paso con un tratamiento de datos. Sale una máquina, hago un diagnóstico. Y claro, una persona que está totalmente tecnificada,
que ahora os venga a hablar aquí de la apertura de conciencia y que existe un mundo invisible que no se ve, pues esto es muy fuerte. Para un médico más. Si uno opera. Quiero decir que... ¿por dónde vamos en el camino? Esto es una mesa para mí maravillosa, maravillosa, porque imaginaos en el futuro lo que podría ser para un médico normal, que está en una clínica, un hospital, poder tener gente de la calidad, pues, de nuestro doctor, que vea el aspecto más natural y el tratamiento menos agresivo para cualquier enfermedad, y luego le decimos, ¿y qué tiene usted? Pues yo tengo un tumor en tal sitio. ¡Hombre! Sale la Eva y te dice, para esto la música de Mozart es perfecta, porque tiene una frecuencia y una cadencia determinada que hace que el paciente mejore, porque los campos electromagnéticos, sí, sí, tenemos campos electromagnéticos y meridianos, y un montón de cosas que os obvio los nombres que no se ven. No se ven, son invisibles. Pero los que estamos cada vez más metidos en esto, nos hemos dado cuenta de que existe ese mundo poco demostrable hasta cierto punto, cada vez más, ¿eh? Cada vez podemos dar un trocito más de demostrarlo. Y luego, sobre todo el resultado de los pacientes que mejoran, pues ahí está. Entonces ella nos haría ese tratamiento. Y luego le diría a mi secretaria, oye, por favor, llama al Josep que me ponga unas plantas de stevia o de lo que él crea oportuno para que este paciente me mejore, porque además del protocolo médico que tengo, porque tengo que hacer un protocolo médico, soy médico. O sea, mi parte, mi madre médica es la universidad, lo que yo aprendí como médico, pero luego tengo otro lado, ¿no?, que ha ido creciendo y que yo creo que es combinable, ha de ser combinable. Con respeto nos hemos de poder entender el mundo médico con el mundo no médico y así creceremos. Y luego, como esta persona tiene un problema emocional, está aquí la Gema que nos dirá, bueno, pues vamos a hacerle... esto que no acabo de entender bien, esta parte emocional que queda así medio insegura, pero que al fin y al cabo está aquí dentro y está mal gestionada. Vamos a ver si lo conseguimos gestionar. Bueno, si me equivoco en algo me lo decís, ¿no? Y luego vendrá la Lola con sus minerales y nos dirá, oye, pues ponerle tal cuarzo en la habitación para que se lleve la energía negativa. ¿Sí o no? Esto sería una maravilla hacer algo así. Pero claro, ahora imaginaos... Mañana, lunes, voy a mi clínica. Se llama Marga, mi secre. Marga, ¿cuántos pacientes tengo? Tantos. Ostras, son muchos, ¿no? Bueno. A ver, ¿quién viene? Tal, ¿qué tiene? Tal cosa. ¿Llama quirófano? No, espera, espera, espera. A ver, ¿qué luna tenemos? Creciente. No, no me va bien. No me va bien porque para enviarlo al cirujano tiene que ser decreciente. Porque entonces la planta que le va a dar el Josep no irá bien porque el mineral no sé cuántos. O sea, imaginaos si nos empezamos a adentrar en según qué campos, cómo se nos complica todo. Yo a veces me pregunto cómo se lo montaban los egipcios, porque los egipcios a los 72 días había que embalsamar al faraón y lo hacían y allí petiquipeti. O sea que hay unas cadencias que nuestra educación y nuestra civilización ha ido perdiendo y eso sí que es una pena enorme, ¿no? Porque tampoco tendríamos... Ni tanto ni tampoco. O sea, tendríamos que encontrar un punto medio. ¿Cómo veo yo la medicina que va subiendo? Pues no sé cómo, estoy pues hablando aquí, en este sitio estupendo, en este entorno maravilloso y vibracionalmente magnífico, pensando que, imaginaos, yo la semana que viene, hoy, o sea, no, hoy no, hoy que es domingo, ¿no? Hoy habría acabado el congreso que empieza el viernes, que ya empezó el año pasado. Médicos, terapeutas, sanadores, con este título. Un poco agresivo, ¿eh? Tú dices cosas fortes, ¿eh? Pero yo también las digo como médico, ¿eh? Médicos unidos con terapeutas, unidos con sanadores. Tú hablaste el año pasado allá y había buen rollo, ¿no? Bueno, pues lo que se trataba es que los médicos pudiesen hablar al lado de un terapeuta que no se calle, vamos, que se callesen un poco de ese andamio que solemos tener, ¿no? Para poder integrar esos mundos, porque yo creo que la medicina tiene que aprender mucho de la figura del terapeuta y de la figura del sanador. Y de otras personas, pues como Josep, que nos expliquen cosas con la mente suficientemente abierta para integrar situaciones, datos, circunstancias. Porque esto nos ayuda a ver la medicina de otra manera. Yo reconozco que en mis años
universitarios y hasta que fui médico, a mí no me hablaron jamás nadie de alimentación, nunca. Ya no os cuento las otras cosas raras que estamos haciendo ahora, de que si sistema vibracional, medicina cuántica, emociones que afectan al cuerpo humano, meridianos, campos electromagnéticos, las líneas de Curie y no sé cuántas cosas más. En fin, toxicidades, esto no se estudia, entonces lo hemos tenido que ver con el tiempo. Entonces, todo este mundo en el cual conseguí adentrarme a raíz de estos terapeutas, que los encuentro magníficos y sanadores, pues se hizo este congreso, se hicieron más de 80 talleres en el mismo día y en el próximo fin de semana pues otro tanto, ¿no? Con cientos de personas que vinieron pues cada uno a hacer lo suyo. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta asociación que creé? Pero yo la creé sin ánimo de lucro porque pretendía que nadie se ganase la vida pues con este proyecto. Era un proyecto no solo vivencial sino también filosófico. Y cada vez me doy más cuenta que tenemos que volver a los antiguos filósofos, a los griegos, porque cuando los repasas y lees frases que han hecho ellos y la enseñas a alguien, dices, ostras, esto es totalmente actual. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Séneca, anda ya. Si esto lo oí yo hace no sé dónde. Sí, sí. Y Sócrates. Y son verdades de hace 5.000 años. Y son actuales. O sea que es igual, los voy a enrollar ahora con cuatro frases, no vale la pena, ya sé que lo sabéis. Pero, ¿cuál es el futuro de esta medicina que tenemos que hacer y por eso estoy luchando, ¿no? Pues me he dado cuenta, a raíz de todo esto, de trabajar con los curanderos y con los sanadores y con muchos médicos que están en ese campo, hasta no hace mucho escondidos, y muchos terapeutas que han hecho bien su trabajo y han sido incomprendidos, sobre todo por la gente que les rodea, quizá hasta la familia, sus propios amigos de la misma especialidad. Ahora hay más mangacha porque esto se ha convertido un poco en el oeste de las terapias. O sea, el primer sheriff está muy lejos. O sea que todos pueden desarrollar su trabajo, su labor, nadie dice nada, pero también facilita que haya mucha gente con poco corazón y mucho mangante pues que quiera abrirse camino en este campo. Y esto hemos de vigilar mucho porque por unos pocos la gente que trabaja bien, pues luego les ponen el mal estigma, ¿no? Y es importantísimo que haya pues, las cosas en su lugar. Una de las cosas que os avanzo, que voy a decir en el congreso de este fin de semana que viene, y eso sí que es una novedad, llevo un año luchando porque me di cuenta que sin estar dentro de la ley es muy difícil poder hacer las cosas con coherencia y con crecimiento en el lado, sobre todo, de la ciencia, que no tiene fronteras y que es muy importante que estemos unidos en ese lugar. Y conseguí pues, que alguna universidad, en concreto dos, nos ha permitido pues, que unos cursos que ya estamos haciendo a lo largo del año pues, puedan tener un reconocimiento universitario para los terapeutas. Cualquier tipo de terapia que hoy día no es reconocida oficialmente. Y para los terapeutas que ya lo son, pues hay una convalidación con un examen pues, que habrá al final, ¿no? Esto por un lado. ¿Por qué el título? Porque el título nos permite no solo estar en tu consulta privada, que todos lo podemos hacer, los médicos ya no hay problema porque para eso tenemos el título, pero muchos terapeutas o gente que podía catalogarse como sanación, con ese diploma o con ese certificado universitario, ya puede trabajar relacionándose con el ambiente, la esfera médica, y ya habéis oído hablar que en muchos hospitales, muchos ambulatorios, porque el jefe ya está un poco en el tema, ya deja pues, que se haga un reiki, una polaridad, un magnetismo, que se le dé tal alimentación, está empezando a coquetear con todo esto. Pero esto es el principio, dentro de 4 días va a salir una norma y si no estamos protegidos jurídicamente va a ser un problema. Y en el otro lado hay una compañía de seguros que es la misma que tenemos los médicos, la misma, que he conseguido que nos haga un seguro de responsabilidad civil para todos los terapeutas a un precio económico. Hablo de los terapeutas que hacen pues, temas de sanación, que no son agresivos, porque con la agresividad ya sabéis que medicina se paga y cara, a efectos de seguro. Estamos hablando de 100 y pico euros al año, ¿eh? O sea que es poco dinero. ¿Esto qué significa? Que si tenemos la legalización por un lado,
o sea, el seguro por un lado y la legalización por el otro, ya tenemos una puerta abierta bastante grande para poder colaborar dentro del sistema, porque no nos engañemos. El sistema cambiará si los médicos que estamos dentro conseguimos que cambie. No cambiará por una ley y no cambiará porque gente de otros lugares lo quiera ver así. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en esto? Ha ocurrido pues que, yo recuerdo que una entrevista, una de las primeras que me hicieron, dije que somos energía que se mueve por química, ¿no? Y ahí los campos electromagnéticos que no se ven, que tenemos nosotros, juegan un papel primordial. Y cuando bajas la guardia en cualquiera de estos ámbitos, por una alteración pues, de una emoción, que esa emoción pues, puede provocar un desorden de nuestras dimensiones. Ya podemos entrar luego, cuando haya gente experta en el tema, a hablar de que si son tantas o cuántas, o hay un sistema áurico, o es numerológico, como dice el Martí. Al fin y al cabo, yo creo que todos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de energías. Energías. Y si miráis una de las leyes que han salido en algunos de los países que han legalizado, dicen que somos energía. Lo dicen a sí mismo, hablando del ser humano, que era un cuento de una sofisticación enorme, ¿no? Pues si aplicamos estos términos en medicina, que hay algo más que los protocolos que solemos estudiar cuando nos ponemos enfermos, de cualquier sistema, desde los ojos hasta el traumatológico, pasando por la neurología. Hay una gestión incoherente o incorrecta pues, de una emoción, de una tumoración, y esto al final llega a enquistarse y hace una inflamación y esto pues, produce un tumor. Y el médico pues, le dice, ¿usted qué tiene? No, yo tengo el riñón. Y viene de la resonancia y le dice, bueno, pues que aquí hay un pequeño tumor. Y la pregunta debería ser irnos más atrás y en el tiempo preguntar, un año antes, ¿qué le pasó a usted? ¿Tuvo una emoción mala de su vida o le pasó algo? Y el punto cero no empieza cuando empieza aquella enfermedad, empieza mucho antes. Pero claro, el tema vibracional es importantísimo porque vemos, oímos, pero hay una serie de vibraciones que tenemos que se impregnan y esto no se ve y no hay máquinas que lo determinen. Pero sí que es importante cuando se hacen los tratamientos y ves que hay una serie de mejorías importantísimas y que pacientes se curan de una manera pues, sin seguir los protocolos. Es cuando un médico clásico pues, como yo y otros muchos que me lo van diciendo se preguntan ¿y cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿No? Entonces ya para terminar solo diría dos cosas que cada vez contemplo más y es ¿por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Y ahora podía hacer una pregunta a cualquiera de ustedes o escribirlas todas y tendríamos aquí una fauna de respuestas enorme. Pero ¿por qué estamos? ¿Por qué hemos venido aquí? Porque esto está íntimamente relacionado con la respuesta final del destino y de la muerte. La pregunta de por qué estamos aquí, yo creo que hemos venido a experimentar esa alma que no es más que energía, el movimiento, que cuando no estemos y olvidemos este traje que tenemos pues pasará a otro lugar y esa energía perdura y a lo mejor hasta vuelve, ¿no? Bien, nuestra civilización, nuestra cultura hace que no hablemos de la muerte, que sea un tema tabú. Y en Oriente sí que lo hacen. Y aquí hay que hablar. Hemos de hablarlo pues llanamente, inclusive con el paciente, hasta donde se pueda, hasta donde también se quiera ellos, él en concreto. Porque cuando aprendemos más del qué hemos venido a hacer y por qué nos vamos, la medicina tiene mucho que decir y mucho que aplicar. Porque a veces estamos luchando contra la enfermedad y a lo mejor su labor es irse en aquel momento. Para un médico es tremendamente difícil porque tú tienes que estar hasta el último segundo allí. Pero si ya ves que estás perdiendo la partida y entras en el tema de acompañar el alma de ese paciente para que su tránsito sea mejor, sea mucho más humano, inclusive hasta se pueda morir en casa si se ha de ir. Hasta él y su familia lo ve de otra manera. Y hablarlo así, no pasa nada. Si aceptamos estas premisas, la medicina es distinta y se aplica de forma diferente. Y el resultado, desde luego, es mucho más humano y más coherente.
En fin, podría estar hablando aquí horas, pero a mí me encantaría tener un equipo como el vuestro, cogido en cualquiera de las clínicas en las cuales trabajo, porque el futuro, no nos engañemos, está en incorporar a gente de todos los ámbitos, como emails que recibo pues cada semana, de médicos, de terapeutas, de sanadores, de gente normal, de un arquitecto, economista, un taxista, una jubilada, o sea, todo tipo de personas que me hacen preguntas o simplemente piensan en voz alta y me envían sus pensamientos. Y esto cada vez es un ejército con más gente de base que está creando una punta de lanza social importantísima. Y fíjate tú, hablando de las terapias complementarias, ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando de una apertura de conciencia que está llegando a la base de la gente y que quiere vivir de otra manera, sin tantas, digamos, cosas externas y mucho más internas, con otro tipo de relación entre nosotros mismos y la gente que, al fin y al cabo, nos dirigen a nosotros, por decirlo de alguna manera, en cada lugar, porque al fin y al cabo todo este movimiento somos nosotros quienes lo tendríamos que dominar, ¿no?, y llevarlo a cabo. O sea que la medicina no es menos y también nos ha llegado. O sea que gracias por estar aquí, a este lado mío, y espero que podamos hacer muchas cosas juntos, cada uno desde su especialidad. Gracias. Todos vemos la necesidad de empezar a trabajar juntos y de otra manera. Un poco vosotras a vuestra... cada uno ha ido hablando de su visión. Yo quisiera que me contarais vuestro punto de vista. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de personas, como médicos, como sanadores, como terapeutas, como curanderos, como enfermeras? ¿Qué se puede hacer para mejorar este sistema, para que tenga un resultado mejor hacia la persona que recibe y que necesita esta ayuda? Voy a decir algo que me he olvidado, y así lo engarzaré con algunas cosas de vosotros, que son los equipos de investigación. Desde la asociación creí que era oportuno crear equipos, por supuesto gratuitos, ¿no? Entonces actualmente hay más de 40 en todo el mundo, y más que tengo que colgar, pero no tengo tiempo de ponerlos en el blog, y he buscado un título médico, de especialidad médica, ¿no? Y allí pues hay un médico, un terapeuta, un sanador y luego colaboradores. Está en toda la geografía mundial, que cada vez va creciendo más, e invito a gente pues que me llegan y me dicen: oye, ahora he montado, voy a hacer una investigación en esto y en lo otro, ¿no? Algunos de los que estáis aquí, correcto. Entonces creo que la investigación es el futuro, no para demostrarle a nadie nada, porque si fijáis un poco la historia hacia atrás, la historia reciente, yo os traigo aquí una persona, la que sea, no hace falta decir su especialidad, me traéis un caso súper serio, grave, y esta persona le hace un tratamiento que veréis aquí en directo, un cuarto de hora, y esta persona luego ha mejorado, se ha hecho unas pruebas y aquello que tenía ha desaparecido. La mayoría de los médicos que estén aquí dirán: esto no puede ser, esto es un milagro. Pero cuando has visto esta situación repetidas ocasiones, y son demasiadas, es cuando te das cuenta que algo ocurre que no hacemos bien desde el punto de vista de medicina. Y el futuro es la investigación, por supuesto, pero no para demostrar a los demás, sino para verlos nosotros mismos que realmente esto es así. Y el boca a boca es lo que funciona mejor, realmente. Entonces, creo que hay que ser contestatarios, estoy de acuerdo con Josep, cada uno desde su ámbito. Entonces entenderéis que quizá la retórica o el lenguaje de cada uno tiene sus particularidades, porque yo hay cosas que, vamos, con mis equipos médicos o los hospitales, pues tengo que decir las cosas que mis compañeros puedan escuchar y me quieran escuchar. Entonces yo creo que con respeto se puede decir casi todo. Entonces a veces pues es difícil llegar más allá, pero lo que es evidente es que si estás callado no te oye nadie. O sea que, disculpa, que he hecho este pequeño apéndice final,
porque lo más importante es que estemos unidos, que se forme a la gente que lo necesita para poder crecer. La parte jurídica, vivimos en una sociedad en la cual hay unas normas y las normas se han de cumplir, con lo cual hay que vigilar por ellas. Y también es nuestra gratitud, porque si nosotros lo hacemos bien, luego no podrá venir nadie detrás diciendo que no estamos en el lugar ni con la titulación adecuada. Y luego la unión, sobre todo, de todas las disciplinas posibles, todas las que hayan. No por ser médico me voy a quedar solo con la medicina, tengo que escuchar al arquitecto a ver si mi casa la está haciendo bien, en una cena que sea electromagnéticamente buena, que no haya toxicidades a nivel electromagnético porque va a afectar a mi salud. Y luego pues la alimentación lo mismo, no solo para cuando ya tienes la enfermedad encima, sino como prevención. Es que si no, nos estamos haciendo de médicos cuando podíamos hacer de médicos mucho en sanidad antes de esa enfermedad para mirar de evitar todas esas patologías, ¿no? Evidentemente la parte psicológica es fundamental, porque vivimos una época, nos ha tocado vivir una época maravillosa, pero súper mega loca. Todo está, no hace falta que... Bueno, es que la tele si la enciendes, aquello es como una película de terror cada día. Entonces, hemos de gestionar esas emociones de una manera diferente y, sobre todo, la escuela, los niños. Los niños es vital porque es el futuro. Y todo esto que estamos hablando aquí tendrían ellos que mamarlo desde abajo, ¿no? Para que no lo viesen raro. Y es una pena que una sociedad que se olvida de sus ancianos deja de ser eso. Una sociedad, ya no lo es, porque vuelves a la selva. ¿Qué más? A mí me gustaría también compartir con lo que está comentando Pedro, que hay otro factor súper importante, que es el empoderamiento de las personas. Nos hemos acostumbrado a ser mendigos de un remedio para que nos cure. Doctor, doctor, dame algo que me duele. Entonces, nos hemos acostumbrado a ser mendigos y no nos hacemos responsables de lo que nos sucede, ni de nuestros pensamientos, los pensamientos van bien, ellos nos mandan, que nos crean las emociones y pum, y nos ponemos enfermos, ¿no? Realmente creo que en la medicina también tendría que reservar estaría bonito que hubiera un apartado en que se le devolviese el poder a cada persona, el poder sobre su proceso de pensamiento, sobre su proceso emocional. Y también otro factor que pienso que sería muy importantísimo de poder trabajar juntos es que poder integrar la tierra como una aliada sanadora, la tierra y la naturaleza, permitirle que practique la medicina con nosotros y enseñar a los pacientes. Hombre, creer es crear. Si tú crees, creas. O sea que. Y la autocuración en los pacientes, que ahora nos hablarás tú, la autocuración, todos tenemos una capacidad de curarnos nosotros mismos. Lo que pasa es que la hemos olvidado, ¿no? Pero si creemos fervientemente en esa curación, vamos a curar. Y el paciente que cree en aquella situación médica va a curarse antes y mejor. Esto seguro. Pero hemos de creer. Bueno, yo iba un poco a incidir en lo que tú decías, es la importancia de tomar conciencia que la salud es el resultado de lo que hacemos cada día, de nuestra relación que tenemos, o sea, con lo que comemos, con lo que respiramos, con quién nos relacionamos, con la actitud delante de nuestras cosas, cómo cuidamos nuestro ambiente. En realidad, la salud es la consecuencia de todos estos actos. Cuando nosotros somos conscientes de eso, adquirimos una responsabilidad importante que a alguno le puede molestar, porque alguien puede pensar, me estás culpabilizando a mí de lo que me pasa, de alguna manera, pero en realidad yo siempre respondo a la misma pregunta. Imaginaros que vuestra salud dependiera de lo que hace el vecino. Eso realmente sería un problema. Pero el hecho de que dependa de lo que hagamos nosotros, básicamente, esto nos dará un gran poder, ¿eh? Que es la idea que intento transmitir a los pacientes. O sea, en la consulta de medicina naturista lo que intentamos es ser educadores. Y transmitimos dos ideas básicas. Una, que tenemos un gran poder, que el paciente tiene la posibilidad justamente de reconducir
sus hábitos, pero no solo alimentarios, sino también emocionales, su actitud delante de la vida, cómo se toman las cosas. Y luego otro mensaje, que esto sí que es una frase de estas de hace 25 siglos y que siguen siendo actuales, del Corpus Hipocrático, que decía que lo que previene cura. Es decir, cuando haces un tratamiento, por ejemplo, yo hablo de medicina turística porque es lo que hago, cuando tú revisas los hábitos, cuando tú cambias la dieta, cuando tú cambias tu actitud, no solo estás solucionando el problema que tienes, sino que estás adquiriendo hábitos para prevenir otro tipo de patologías. Es decir, no hay una prevención para el cáncer, otra para la arteriosclerosis, otra para la diabetes, otra para la obesidad. Sería imposible hacer al mismo tiempo varias prevenciones. Es decir, hay una forma de vida, hay unos hábitos que nos sirven para cualquier tipo de patología. Por lo tanto, cuando tú en el paciente, en la consulta, le transmites que él ha de ser algo, activo en su proceso, que lo que le ocurre ahora, como decía él, es la última gota que ha llenado el vaso y que no la realidad, que esa gota lleva cayendo durante mucho tiempo y que cuando se desborda, cuando nosotros lo vemos, pero anteriormente el propio organismo ha estado intentando reconducir, controlar esa situación, que en realidad esos son los síntomas, lo que despierta los síntomas, y los síntomas no los hemos de ver como un proceso, algo a eliminar, sino los síntomas del cuerpo intentan reconducirnos al equilibrio y hemos de intentar interpretarlos y ayudarlos. La medicina hoy en día, si os fijáis, yo, como os decía, había formado a estudiantes de medicina y a médicos, y para eso cogí toda la carrera de medicina, miré lo que se dedicaba a la prevención, no llegaba a un 2%, y ese 2% tampoco era prevención, era diagnóstico precoz. Es decir, buscar hacer pruebas para encontrar un problema, pero cuando ya se ha establecido. Por eso los médicos de hoy en día salimos formados de la facultad como grandes especialistas en la enfermedad, pero sin tener idea de la salud. O sea, un médico que no ha estudiado dietética, y eso todavía sigue ocurriendo en toda su carrera en medicina, un médico que no, bueno, que nunca le han hablado de cómo afrontar la muerte, de cómo acompañar al familiar del paciente que se ha muerto, es decir, tiene una formación muy, muy sesgada y muy limitada. Un médico que lo que se le transmite es la idea que lo que cura es el medicamento, igual que decir que lo que cura es el propio organismo, la vis natura medicatrix, la que cuando tenemos un corte nos cicatriza. Con esos conocimientos, el médico es el resultado de una forma de aprender. Es decir, cuando hablamos de medicinas no convencionales, dicen, bueno, es que si fueran tan bien, todos los médicos estarían con ellas. Digo, bueno, pero es que lo que es una unanimidad de ejercicio de la medicina, no es que todos hayan aprendido los diferentes criterios y han escogido una, es que ellos solo han aprendido una. Es decir, como si una facultad de Bellas Artes solo enseñaran, por ejemplo, cubismo, es el ejemplo que pongo siempre. Tú dirías, bueno, porque me están estafando, aquí hay otras formas de arte que a mí no me estás enseñando. Pues en medicina ocurre lo mismo. Hay diferentes opciones médicas que llevan siglos, muchas de ellas, ejerciendo, y aunque no se entienda cómo funciona la propia homeopatía, pero los resultados están ahí, que los médicos no, ni las conocen. Es decir, tú lees a un médico o a un profesional de la sanidad, le hablas de determinados conceptos. Ya no hablo de energía, ya no me voy tan lejos, hablo simplemente de, aunque sea de fitoterapia, pues evidentemente no tienen ni idea, y cuando uno no tiene idea de una cosa, ¿qué hace? Pues dice que, bueno, se escapa por la tangente, o que no sirve, o que no te hará daño, o no te preocupes, pero sin falta de conocimiento. No, y, no, por la tangente no, dicen esto son chorradas y no sirve de nada. Bueno, sí bueno, hay lo que pasa es que nos hemos olvidado de escuchar las señales de nuestro cuerpo. El cuerpo nos envía muchas señales, de todo tipo. Y nos hemos olvidado de escucharlas. Y el paciente tiene que estar también con su parte de responsabilidad. Bueno, es lo que decía. Él tiene su responsabilidad y tiene que actuar. Y no es darle una pastilla y que actúe. Claro. Tú las de dar los remedios. Tú las de hacer relacionar, por ejemplo, la consulta. Yo lo que hago es relacionar lo que le ocurre con sus hábitos o con el conflicto que han tenido. Entonces derivo para que. Pero estos son deberes que ha de hacer. ¿Eh? Ha de hacer deberes. Claro, claro. Por eso cuando hablamos. Aquí había una pregunta que ahora no se ha planteado, pero ¿qué tiene que hacer el paciente? El paciente tiene que dejar de ser pasivo, o sea, no tiene que esperar que el profesional le solucione el problema, sino tiene que entender que su salud depende del mismo, ¿no? Y luego hay otro tema que quería comentar también en relación a la formación y que, bueno, yo creo que el que ha hablado más de salud en esta mesa ha sido él. Bueno, todos hemos hablado de salud, en el sentido de que es un tema
que nos cuesta más controlar individualmente, pero que está ahí. Es decir, yo creo que los profesionales de la salud deberían también denunciar, no los políticos, sino denunciar todo esto que está ocurriendo en el medio ambiente, porque estamos hablando de salud y de cosas que inciden, ¿no? Y en cambio, todos los profesionales de la salud se inhiben de esos temas. Cuando, y permite una publicidad que te dice que no te amarga en la vida, cuando sabemos que todo esto no es correcto. Es decir, tenía que haber una implicación mayor de los profesionales, tendría que haber una enseñanza más plural, evidentemente, no tan sesgada, y que no se considera un éxito dar una medicación para curar un dolor de rodilla, aunque estropea el estómago, porque esto es lo que ocurre en la medicina. Como hay especialidades y cada uno entiende que trata una parte del cuerpo y no se da cuenta que una enfermedad es un proceso de toda la persona, yo no digo todo el cuerpo, sino toda la persona, y que se expresa a través de una parte del cuerpo, pues si eso no se entiende, pues puede suceder lo que está sucediendo, que un especialista te cure la rodilla, un dolor de rodilla, y esté tan satisfecho porque ha conseguido eso, aunque te haya destrozado el estómago, ¿no? Esta visión más integrativa también pienso que es importante. Bueno, lo dejo aquí. Hombre, aquí la Gema tendría que hablar mucho de las emociones. Porque aunque haya un problema de rodilla, haya un problema de lo que sea, porque al fin y al cabo nos olvidamos que somos médicos. Primero somos médicos y luego especialistas. Entonces, venga lo que venga, cada vez, a mí al menos, me llega más gente que quiere otro tipo de trato, quiere otro tipo de visión, quiere otro protocolo y escuchar otras voces que digan otras cosas. Y desde luego el tema emocional es vital. Ver, ¿sí o no, Gema? Se está hablando de la... Sí. Perdón, una cosa no me es, y sí, dicho tú más. No, que era para darle razón, es decir, nosotros hemos de entender que lo que nos da la vida y nos la mantiene, es lo que mejor nos puede ayudar a curarnos. En ese sentido, el contacto con la naturaleza, es decir, los hábitos alimentarios, los hábitos de, bueno, de el aire, el sol, todos estos elementos que están en la propia naturaleza son los elementos que creo que son los que nos dieron la vida, nos la mantienen y los que nos pueden ayudar más a recuperar la vida, ¿no? Por tanto, bueno, era para reforzar un poco lo que ya había dicho. Perdona. Sí, yo quería decir que estáis hablando de la salud como la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y pienso que la salud es un estado vital interior, y el poder es un estado que pertenece a la persona. Entonces, este poder y este estado de vital de salud es compatible con una enfermedad leve, es compatible con otras situaciones. Entonces, si no recuperamos el poder o la salud en mayúsculas, y la salud en mayúsculas yo pienso que es evolutiva, y de alguna manera estaremos siempre dentro de ese mismo círculo. Esto me va bien, esto me va bien, esto me complace y esto no. Pero estos son, creo yo, tal como lo estoy viendo, enfocar la salud desde siempre el mismo punto de vista, sustituir un medicamento por otro. Quizá es otro momento ya. Quizá estamos en un momento de un paradigma diferente. A nosotros, en las consultas, nos vienen personas que tanto tienen un cáncer, como tienen problemas de estómago, como tienen dificultades para vivir en la sociedad. Y se entienden a sí mismos en un proceso evolutivo, diríamos, y entienden de una manera particular lo que es la vida, que entonces allí dentro no hay mucha diferencia en que tiene una cosa o tiene la otra. Son puntos de partida asimilables y progresables. Entonces, claro, yo pienso que se necesita también un cambio de paradigma a la hora de hablar de salud y a la hora de hablar de poder y a la hora de hablar de enfermedad. Hay, creo que, otra cosa que es compatible con las molestias naturales, con romperse una pierna, puedo mantenerme en salud. Y me he roto una pierna. Y puedo tener un estado, diríamos, de enfermedad leve y estoy en salud. Pero si estamos aquí los cinco, ¿no? ¿Eh? Seis. Ya ese paradigma se ha roto y existe otro paradigma. Lo que pasa que también has de ver que cada uno desde su lugar oficial, claro, oficial, desde su clínica, desde su instituto, desde, vamos, su centro, claro, comercial, ha de trabajar sin hacer miedo a los de arriba, a los de al lado,
y hablando con mucho respeto para ser oído, porque si no, no se avanza, al menos esa es mi experiencia. Y solo llegar aquí y poder decir lo que estamos diciendo, esto ya para mí es un éxito. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Sí, sí, sí. Yo, un poco, para reforzar lo que tú dices y algo que ha dicho él anteriormente, es decir, entender que somos energía y que nuestro cuerpo tú hablabas de un traje y hablabas de una herramienta para comunicarnos, es decir, si nosotros entendemos que la persona es lo que da las órdenes al cuerpo, es decir, que no es el cuerpo en sí, que es un instrumento, ahí se pueden relativizar muchos problemas. Es una persona, en realidad la definimos por el comportamiento. Puede haber una persona joven, perfecta físicamente, pero que es un, como diríamos aquí, un mal parid, ¿no? Y le decimos, no es persona, porque pierde su identidad. Puede haber una persona mayor en una silla de ruedas, muy cascada, con muchos problemas de salud, y está, o sea, hace una serie de acciones hacia los demás y hacia el entorno que le mueve, que en realidad podríamos definir que esa persona está sana, por decirlo de una forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que tienes razón, que a veces uno puede, si hay motivación, si hay amor, estima, si hay, si se entiende lo que nos rodea, la enfermedad puede ser secundaria, porque al fin y al cabo, como decíamos, ¿para qué estamos aquí? Una pregunta que no has dado respuesta, pero si estamos aquí es para montar una autopista en la cual cada uno trae su grano y su visión. Claro, claro, porque todas las visiones de cada uno se complementan para actuar al final en un campo común. Y que un médico pueda decir, pues que somos energía, y que Josep pueda decir, pues hay este tema con las plantas y con la alimentación, y hasta donde podamos decirlo y siendo escuchados. Pero yo creo que somos energía, no creo que nadie lo discute, es indiscutible. No, yo le decía pero este. Al serlo y poderlo plasmar, sí. si sabemos que hay esos campos invisibles, dimensionales que nos rodean y que actúan dentro de nosotros para, como filtro para esas vibraciones que nos llegan o no, eso es lo que puede facilitar que salga aquella enfermedad, porque ha disminuido la inmunidad. Y por eso está esa especialidad nueva que es la psiconeuroinmunología o endocrinoinmunología, que es ante una situación pues anómala, del tipo que sea, sobre todo pues de mala gestión emocional, puede desencadenar una bajada de inmunidad, que esa bajada de inmunidad pues provoca esa enfermedad. Pero claro, estamos hablando siempre de pacientes y de enfermos. Y a mí me gustaría lo que dicen, sobre todo de este lado de la mesa, que dicen que hay que prevenir antes de llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, quizás de formación profesional, hasta llegar aquí ya ha sido mucho. Ahora tenemos que quedarnos un poco antes, ¿no? Josep, ¿y algo? Sí. Que te estamos aquí acoquinando con tanta... No, es mejor escuchar primero y luego dar caña. Ahora un poco de caña, bueno, que hemos sido muy suaves. Habéis arriesgado mucho. A mí me es mucho más fácil. Dicen, no, me han pisado. No, que me han pisado nada, coño. Habéis dicho cosas que me han interesado, otras que no estoy de acuerdo y ya está. Y ahora las puedo rebatir. Yo no estoy de acuerdo en que hay que hacer las cosas sin molestar al poder. Solo con eso, ¿eh? Solo con eso no estoy de acuerdo. Yo no quiero molestar al poder, ya cada día lo molesto menos, cada día voy menos a encerrarme en las delegaciones de gobierno y allí empujar a la policía sin pegarles, ya no lo hago esto. Me quedo en casa y hago lo que creo que tengo que hacer. Y si esto molesta al poder, que se joda. Ya está. Esto, nada más. Por eso. Yo creo que todas las personas que no tenemos la especialidad extraordinaria que podéis tener vosotros, que tenéis partís de un conocimiento que no tenemos la mayoría de los mortales, porque tenemos otros trabajos que no son dedicados al tema salud, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy curiosos, todos, y no ver solo por esa ventanita de nuestra verdad, sino abrirla cada día un poquito más, y cuando lleguemos a 360 grados, pero es que aún hay más. Entonces, cuando originamos esto, lo que pasa con el puchero, ¿no? Que remiendas y carga de energía. Creo que tenemos que abrirnos y empezar a ser un torbellino. Yo cuando he abierto una puerta veo 10 más. Esas 10 más, 100 más. Y madre mía, esto es interminable, ¿no?
Y claro, esto es lo que realmente tiene que ser. ¿Qué podemos hacer? Decías, ¿no? Ser muy curiosos para llegar a ser autosuficientes. Y gracias a todos esos profesionales, cuando tenemos dudas, acabar de corregir nuestros pequeños rumbos porque no somos especialistas en nada. Pero tenemos que ser autosuficientes en todo lo que podamos, como ciudadanos, en temas de alimentación, en temas de salud. La alimentación es básica para prevenir luego el paso siguiente de cómo recuperar la salud. Esto es básico. La alimentación emocional también, ¿eh? Esto es importante. La alimentación de respirar. Japón ahora ya se está vendiendo pues, apartamentos con aire puro y tienes que pagar por el aire puro. O sea que dentro de poco, el agua esta, antes ya no he podido leer, está a punto de no beberla porque seguro que es de Coca-Cola o de Nestlé o de la madre que los parió, ¿no? Pues no puede ser que privaticemos el agua, que privaticemos los alimentos, nada, eso tiene que estar en manos del pueblo. Y cuando estemos otra vez gobernando, vamos a expropiar todo eso, ¿verdad que sí? Pues esto no puede ser derecho. Venga. Tardará, tardará, porque aquí somos una minoría muy concienciada, pero tenemos que llegar a esa gran mayoría que aún ve TV3 y Telecinco y todas las demás cosas. Porque os juro que ya he cerrado todas las televisiones, no puedo verlas ya, por favor, algún programa concreto, da pena. Entonces, pues claro, hay mucha gente que aún la ve y de aquí nos informamos. ¿Qué pasa cuando nos llega una noticia o una información? Es increíble, parece imposible. Pues tienes trabajo aquí. En vez de ver tanto fútbol, investiga si tú te interesa ese tema. Llega la urinoterapia, esto es una mentira. Llega algo de más, esto es una mentira. Llega que podemos curar con las manos, esto es mentira. Curioso, para acabar, para no alargarme, un día en una feria de estas que hacemos de alimentación y salud en octubre cada año, un compañero de Ciudad Real me deja un vídeo y dice, cuando tengas tiempo, míralo. ¿Y qué pone? Cosas curiosas, ya lo verás. Y bueno, al día siguiente, una compañera de Slow Food de Andalucía, con su marido, catedráticos de filosofía uno y el otro, no me acuerdo, queremos subir mañana a ver los viveros y queremos explicar una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, allí estuvimos toda la mañana, de cómo con su problema que tenía de muchos tumores en su útero, pues cómo un filipino llamado Alex Orbito, con una operación de estas que reventaba el vientre, sacaba los tumores, los sacaba, volvía a soldar y te ibas para casa en 5 minutos. Digo, esto no puede ser. A mí me ha pasado. Yo estaba harta de padecimientos y de raspados y sacar tumores. Me tenía que vaciar. No podía más. Me separé de mi primer marido porque era médico que me quería vaciar. ¡Vaciate tú! Y con su otro compañero, pues a Madrid, al curandero, 30.000 pesetas en aquellos momentos, y allí, 5 minutos, entra dentro, ala, venga, que te vamos a tapar los ojos para arreglarte el problema que tienes. No, yo no quiero ver qué me pasa. Family. Y entran todos los 30 o 40 personas que había en el despacho esperando, ya se quedó tranquila, va y nada, le pinchan el vientre, le hace lo que tiene que hacer, 5 minutos, ¡bruf! Se le escapa el dolor, uff. Se gira y ve su compañero estirado en el suelo, allí, mareado, que no había podido aguantar la imagen. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te han hecho? A mí no, nada. Las pequeñitas marcas aquí en el vientre. Y se acabaron los dolores. Era operación en el campo astral, en el campo energético, pero que nosotros lo vemos en el campo físico. Qué historias, ¿no? Pues bueno, al cabo de un mes, visión este vídeo, que era curar con las manos, firmada por Jiménez del Oso. Y no solo salía ese filipino, sino que salía otro colombiano, creo, que llegaban 30 o 40 personas, unas con la espada torcida, que caminaban así, otro no sé qué, con cáncer aquí en las mamas que le colgaban. Los pone allí, todos una camilla, a uno le deja un hacha, otro una sierra, al otro un bisturí. ¡Hostia! Compensados aquel vídeo, miradlo, lo tengo en el blog. Por si no lo encontráis, tengo el blog. Curar con las manos. Y sí. Coge el hacha y la espalda de aquel que estaba desfigurado, pam, 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 lo abre en canal sin anestesia y con la mano le pone la columna derecha, luego pasaban otros con una aguja gorda así, no salía sangre. Y a la calle, todos. Allí operaron otra mujer con la mama, le revienta por aquí, le corta, le saca el tumor y el otro cosiendo por detrás. Digo, esto es un montaje. Hubiera pensado que era un montaje si esa compañera no me hubiera dicho que ella había vivido lo mismo. Yo no entiendo eso.
No lo entiendo. Supongo que Paco habrá vivido cosas de estas. Es que lo curioso del caso es que lo que él está diciendo de ese vídeo de Jiménez del Oso, por el cual tuvo muchos problemas con el Colegio de Médicos de Barcelona cuando salió en los años 70, esa persona es la que me enseñó a mí muchas cosas de sanación y he estado pues, viendo más de 1000 operaciones con él. La misma persona que tú dices. Pues todas esas verdades y, ocultas. Y es el que me ha enseñado claro. que existe ese mundo invisible. Y cuando había casos pues, que se curaban, que eran imposibles, yo decía, pero ¿cómo has podido hacer esto? ¿No? También es verdad que otros hacían lo mismo y no se curaban. Y lo que más me chocó de ese sanador filipino que tú comentas, es que cuando salía de hacer sanación con un paciente, y nos quedábamos en la habitación y el paciente había salido y decía, este no se escapa. Yo le preguntaba, ¿pero cómo lo puedes saber? Si hace 30 segundos acaba de salir y en cambio el de antes has dicho que sí y este dice que no. Dices que yo leo en otras dimensiones una vibración que los demás no pueden verla. Claro, te quedas como médico así diciendo, ostras, ¿y ahora qué hago yo, no? Pero esto, o sea, esto que comentas tú lo he visto en miles de operaciones y realmente es inaudito porque en muchos casos funciona, pero claro, cuando lo comentas a los amigos médicos, que yo en mi clínica lo hice, esa película se la pasé un trozo a ellos, pero les pasé la mía siendo yo paciente y con él operándome a mí en la misma sala de conferencias de la clínica. Aparte que varios, inclusive cirujanos, se cayeron, así mareados. Yo pensé, ostras, qué raro, ¿no? Porque es bastante bestia, ¿no? Ver cómo la mano se mete dentro del cuerpo, se para, saca. Y hay toda una teoría respecto a esto que se dice en una frase, que es, hay gente que tiene la capacidad de materializar. ¿Qué es materializar? Materializar es esto. ¿Qué ven aquí en mi mano? Nada, ¿no? Pues él se concentra, visualiza y al cabo de un momento aparece esto, que es algo, un objeto. Pues él es capaz de materializar esa energía negativa de esa zona tumoral, la transduce hacia afuera y se la lleva. Es como si le lleva la vida a ese tumor, se la lleva. Y entonces aquello se queda imaginando, se queda fosilizando y queda en nada. Eso lo he visto yo. Si no te digo más de 1000 operaciones, pero claro, dicho por ti me ha encantado oírlo porque más credibilidad. Lo dices de una manera así tan, tan real, lo que yo mismo he pasado como paciente, yo me he estirado y me lo han hecho a mí. Entonces claro, parece que sea increíble, pero es que es una realidad. Entonces cuando ves gente que te dicen, eso son chuminadas, eso no es verdad, esto no es así, pues me duele el alma porque lo he vivido. Otra cosa es que tenga mi ambiente médico formal, serio, pues a la antigua usanza, medicina clásica, y yo intenté explicarlos lo que os estoy explicando aquí vosotros con un lenguaje más técnico y que no me tiren piedras. Claro, yo he de usar pues, otro tipo de arma más sutil, me lo permitirás, seguro, ¿verdad? Seguro. Tú, garrote, y yo pues... puedo ir para derecho. Perdonad, es la emoción, ¿eh? A mí me gustaría también contribuir a lo que está explicando Josep desde otra perspectiva, compartiendo con vosotros mi experiencia para un poquito, para que veamos que realmente tenemos más poder del que pensamos. Yo cuando empecé a darme cuenta, bueno, después de muchos años de estar trabajando en la observación de los campos vibratorios y cómo interactuaban, pues ¿qué dije? Pues enseguida dije, guau, pues esto lo tengo que mostrar. ¿Y cómo se me ocurrió? Pues ir a la universidad, ¿no? Fui a la universidad y les expliqué y, oh, sí, enseguida me hicieron entrar y lo que sucedió en dos universidades españolas fue que a los pocos días los contratos consistían en pasarse un año mostrándoles absolutamente todo a un sueldo básico, casi insignificante, y al finalizar de este año tenías que darles todos los derechos de explotación de tu trabajo de investigación y de todo tu material para el resto de tu vida. Entonces fue diciendo, ostras, ¿qué es esto? Bueno, segundo intento. Una clínica española muy reconocida y entonces los fui a ver.
Oh, sí, sí, pues mira, vamos a empezar, aquí tenemos las máquinas que podemos ver, increíble, hasta un pensamiento. Y empezaron a encargarme sonidos tales como, pues mira, para mañana nos traes el sonido de un mar y el sonido de una madre insultando a su hijo. ¿Y eso? Sí, sí, porque vamos a probar como... Total, empezamos a crear una máquina de tortura para las personas, les ponían cosas así, y entonces les dices, pero no, esto no. Esto, yo lo que quiero hacer es contribuir al bienestar. No crear máquinas de tortura para la investigación, pero toda esta máquina, gran máquina de tortura, no habían entendido nada, y eran un equipo de médicos, de 8 médicos. No lo entendían, que era para el bien. Y a cambio de todo esto era, no, pero tú no te... Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está el sueldo? Porque yo ya llevo un montón de días trabajando y estoy gastando un montón de dinero. Y me decían, hombre, evita, no te preocupes, porque cuando nosotros publiquemos, tú te forrarás vendiendo sonidos a los hospitales de todo el mundo. Y entonces dices, ostras, pero no es esto, yo no quiero esto. No quiero esto. Entonces me fui a un concurso de estos de la Comunidad Europea, un marco, y gané un marco. Y bueno, cuando ya trajeron todos los papeleos y todo, pues resultaba que nos teníamos que ir a Noruega a crear un tanque donde se les inflarían frecuencias también a los peces, a ver hasta dónde resistirían. Pero bueno, por Dios, es que, ¿entendéis? Entonces, después de todo este recorrido, que parecía que nunca podría empezar a hacer nada, decidí, ¿pero yo para qué los necesito? ¿Para qué los necesito? Y fue cuando empecé a trabajar con la gente. Y durante todos estos años, las personas que los probaban, me llamaban, me explicaban tus experiencias y los resultados. Y cuando iban a la clínica se lo llevaban. Y yo he visto salir a personas de la UCI tras 3 días, cuando yo lo habían probado todo y aquella persona había perdido totalmente la esperanza y la familia también de vivir. Y me decían, tráenos sonidos. Y les creaba los sonidos y les creaba sonidos adecuados para la situación donde estaba. Y en los 3 días salen. Y entonces, cuando ya se recupera y te vienen a ver, te dicen, es que el sonido no me ha curado, pero es que el sonido me ha devuelto las ganas de vivir. Volver a sentir la naturaleza, yo notaba como me entraban otra vez las ganas de vivir. Y eso ha sido lo que me ha empujado. Entonces, lo que os quería decir es que yo he funcionado por el boca a oreja. Uno se lo ha dicho al otro ha funcionado en la clínica, el otro lo ha visto en la otra clínica, he podido ir a algunas clínicas, les he podido dejar, y he ido funcionando así, y ahora es mi forma de vivir. Y lo que quiero deciros es que siempre necesitamos que el papá, lo que sea, ciencia o papá, tal, que yo no estoy en contra de esto, pero lo necesitamos demasiado. Tenemos que... Esa es la experiencia que quería compartir con vosotros. Que juntos podemos, sí. Yo lo siento mucho porque nos lo estamos pasando muy bien. Yo creo que vosotros también, ¿no? ¿Qué tal desde ahí? Continuaría y continuaríamos, quizás sería interminable lo que podríamos decir, lo que podríamos aportar. Tenemos que llegar hasta aquí porque después vienen otras actividades, hemos empezado un poquito más tarde. Esto sucede de vez en cuando las cosas son espontáneas y suceden de esta manera natural. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar aquí porque sé que habéis hecho un esfuerzo, habéis dejado muchas cosas para poder estar aquí hoy y ha sido un placer enorme. Pienso que esto no va a acabar aquí, seguramente esto va a tomar alguna forma impredecible. Esto depende de vosotros,
y de otros muchos que puedan llegar después, pero muchas gracias. Porque cuando yo planteé esta mesa de diálogo, que es un poco inusual porque todo el mundo está más acostumbrado al formato conferencia, que es como más habitual, a mí me pareció que esto lo quería explicar también, porque es una mesa de diálogo y no una conferencia, tanto a vosotros que estáis a esta parte como a los que estáis aquí. Está muy bien, todos tenéis cosas muy interesantes, podéis aportar muchísimo, no se acabaría nunca lo que nos podrías contar, pero cuando se termina la conferencia, yo he disfrutado mucho escuchándola, pero luego, ¿qué me llevo a casa? Sé que esa persona me ha contado muchas cosas y me pareció como mucho más rico, más fresco y más enriquecedor que entre vosotros hubiera una interactuación. Y más guerrero, ¿eh? También. No olvidemos una cosa, si esto lo llegamos a hacer en otros tiempos, nos queman a todos, ¿eh? Sí. A vosotros también. A todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, porque esto no sería posible. Gracias, Lola y Martí. Y sin vosotros.